No le da un beso tampoco. No, no, le da asco. Nunca le da un beso. Este es el amor de Cristina por los pobres. Agarraba el alcohol en gel y con cara de asco. Porque es una actriz, una artista, ¿no? Le da asco. Le da asco, sí. La aleja a la señora. A la condenada de Cristina Kirchner le da asco los pobres. Vamos a ver cómo hizo todo un acting, todo un show, demostrando que después no les importa. Se lava las manos con alcohol en gel, filtra Feynman, no los quiere tocar. Es toda una mentira. No me acuerdo ahora bien si fue en la campaña del 17, fue la del 11. Cristina recontra empoderada, ¿no? Obviamente. Pero ella en campaña, recorrida, ¿no? Mucha mano, mucho beso, mucho... Ella iba a la camioneta después, agarraba el alcohol en gel y con cara de asco. Tocaron, asco. Me lo contaron, pero yo la verdad, qué sé yo, como no vi la imagen, dije, bueno, por ahí, chisme. Me contaban que ella ponía mucha cara de asco con... los pobres. Besos a los pobres. Sí, así es. Pero me parecía siempre un chisme. Esta es la primera vez que yo veo una imagen de la cara de asco que le pone a una señora. A una señora. Muy. Estaba conmovida la mujer también, ¿viste? Muy conmovida, claro, obviamente. ¿Ves la figura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Viste? Queriéndola abrazar, le hablaba y ella se... se va para atrás. Véanla porque esta es la verdadera Cristina Exacto. Fernández de Kirchner. Esta es la verdadera condenada presidente del PJ. Auto percibida presidente del PJ. Le cambia la cara. Sí. Y le cambia. Estas imágenes el la difundió su equipo, Edu. Imagínate. Imagínate. Si me permití, hay otro gesto corporal muy fuerte que observo. Se hace para atrás. Exacto. Sí. Y los brazos rígidos nunca atrae a abrazar a la persona, sino que mantiene los brazos rígidos para mantener la distancia. Fíjate. Y la señora le habla, sí, sí, le sí. habla y no la quiere ni escuchar ni oler. Le saca la mano, le saca el brazo. ¿No? Como sí, si sí. le diera asco, no sé, el aliento de la señora. Mira por otro lado, acá. No, lo que huele de la señora. Mira por otro lado, ¿no? nunca le doy un beso. Este es el amor de Cristina por los pobres. Esta es la verdadera Cristina Fernández de Kirchner. La que se llena la boca con los pobres. ¿No? Ella multiplicó, que su modelo multiplicó, Edu. Esto fue en Villa Fiorito. Edu, mirá, me dice alguien que está viendo este pase, que trabajó muchos años en Casa Rosada en esos años. Me dice, es verdad lo que cuenta Feynman. Es así, lo del alcohol. Bueno, me lo contaron, pero... Mirá, pero no creo que sea la misma fuente, Edu. Viste que hay veces que te cuentan cosas y decís, no, esto es de mala leche, no puede ser tanto. Porque yo no puedo creer que una persona que... se desviva en la palabra por los pobres, por la indigencia, por el dolor de la gente. Porque es una actriz, una artista maravillosa. Sí, ¿no? Sí, viste, después se para saludar. Yo no sé si fue Andrea del Boca o fue... pero hay otra cosa, Edu. ¿Cómo se llamaba la otra, la de Nancy Duplá? Nancy Duplá. No sé cuál... le dio clases de interpretación. Dejo de la gente. Mira la realidad por el vidrio polarizado del no, y del cuando se baja pasa esto. Exactamente. ¿No? Le da asco. Le da asco, sí. La aleja a la señora. Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. Nunca la trae, porque... nunca la trae para abrazarla. Sí. Nunca la trae para abrazarla. Fíjate cómo la aleja. Traten de no hacer una captura de pantalla. Por favor, les pido, porque no, es algo que a Cristian no le gusta. Mira el brazo que de... se viralice. Así que les pido, por favor, que no lo grabe. La cara de asco. Se lo muestro una vez, pero no lo grabe, por favor, le pido. ¿Eh? No le da un beso tampoco. No, no, le da asco. Sí. Capaz que se lo dio antes, no sé. Pero en ese momento lo que la, se lo dio, la señora no, quiere está ponerle conmovida, y sí, está conmovida. Che, no lo muestren más, por favor, que la gente lo va a grabar y Cristina no quiere que lo mostremos.
Basta, por favor. Cara, sí. Otra cosa, cara de compungida. ¿Por qué? No puedes sonreír. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cara de compungida porque hay pobreza. Pero no pueden entender que a Cristiano no le gusta que lo mostremos más. Por favor, se los pido. Después quedó mal yo. Es malo. Se rayó. Quedó mal yo. Se trabó la máquina. Se rayó. Está en loop, quedó en loop. Un sinfín. A La Plata con la inundación no fue, acuérdense, ¿no? Fue el primer día y nunca más. Y cuando fue, dijo, pero yo acá, cuando era chica, chapoteaba, ¿no? Sí. Chapoteaba acá en el barro. Fue en helicóptero y no volvió nunca más. El primer día y no volvió nunca más. Y nunca contó ella ni el gobierno de la provincia qué cantidad de personas habían fallecido. Nunca, hasta el día de hoy. Bueno, esto es realmente increíble lo que acabamos de ver. Increíble. O a la vez, no es nada increíble lo que ya sabíamos. Es toda una mentira, es todo un acting, es una actriz. La condenada. Tanto que te habla de los pobres, se llena la boca con los pobres, es todo mentira. Los quiere para usarlos. Ahora, como decía Feynman, sentirles el aliento, tocarlos. Ahí no, iba y se lavaba las manos con alcohol en gel. Confirmado lo que acabamos de escuchar. Ojo, confirmado esto. Eso es. Esa clase, esa calaña de mala persona es. Obvio, si ella es una multimillonaria que ha vivido de los pobres, corrupción de por medio. Y solamente los necesita para ella enriquecerse, para ella llenar su bolsillo, nada más. No es que le interese a esta gente, no es que quiere mejorar sus vidas. Es más, le conviene empeorarlas. Durante sus gobiernos era totalmente conveniente para ella que vivieran peor. Salió a hablar, de hecho, en las últimas horas de la AUH, de cómo fundió las AFJP y cómo después metió el tema de la AUH. O sea, sacarle la plata a la gente y después dársela. Pero migajas, mientras ella en el medio sacaba guita. Y obvio, así los tenía agarrados de las manos. Le decía, bueno, ustedes quieren comer, yo les voy a poner la platita en la mano, pero es mía la platita y me tienen que votar. Claro. Esa es la estrategia que usó el kirchnerismo durante años y años. Por suerte se acabó. Por suerte no va más. Pero esto que demuestra lo asqueroso que es. Y como decía Feynman, buenísimo, porque esto ya se venía hablando hace un montón, esto era algo sabido. Pero buenísimo que podemos ver al fin esto en la vida real, en una grabación. Le daba asco, se notaba como se la agarraba así, después se la quería sacar de encima, todo. Es una actriz, una mala actriz obviamente, pero es una actriz al fin y al cabo. Esto es lo que defienden tantos kirchneristas todavía, capa y espada, ojo. Esta mentira. No, y ella vela por los pobres, no, ella los usa. Realmente, los usa. No puedo creer que hay gente que sigue cayendo en esta mentira, en esta estafa que es Cristina Kirchner. Pero por eso este tipo de videos, este contenido, sirve un montón para que se sepa la clase de mala persona, la mujer enferma que es. Es realmente mala. Es una porquería de persona, que tendría que estar presa además, tema aparte. Pero acá queda bien demostrado, esto lo tenemos que mostrar hasta el infinito. Tienen que compartirlo, tienen que darle like en lo posible. Porque esto tiene que llegar a todos lados. Además entendamos que ella es ahora la autoproclamada jefa del PJ. Y repito, hay gente que no la ve. Espero que con este tipo de cosas la empiece a ver. Cómo los usa. Cómo es toda una mentira. Realmente. Te genera indignación. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregarlo dejen acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote, chau.